Voces y contexto. Un programa expansivo. Voces y contexto. Todas las voces, todas, también la tuya. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Un programa que no te deja tranquilo. Apago el motor para escuchar lo mejor. Voces y contexto. Voces y contexto. Un programa que no se queda quieto. Se presta para el movimiento. Voces y contexto. Rock and roll y fiebre. Van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre. Van de la mano los dos. Voces y contexto. En Caput. Buen día, amigos. Estamos en otra emisión de Voces y Contexto aquí por nuestra querida Radio Caput. Les comentamos, como siempre, que nos pueden sintonizar a través de la web de Radio Caput, que es www.radiocaput.com. Si quisieran dejarnos un mensaje, lo pueden hacer al 15-3378-1859 o al WhatsApp de Radio Caput, que es 15-6516-4446. Durante la semana nos mantenemos en contacto a través de nuestro Facebook, Voces y Contexto. Y como siempre decimos, mañana a través de nuestro canal de YouTube, Voces y Contexto Radio, estará disponible el audio del programa de hoy. Y si quisieran consultar toda la producción de este ciclo y del ciclo anterior, en Arinfo lo pueden hacer entrando a nuestro blog, que es www.vocesycontexto.blogspot.com. Y aquí nomás ya empezamos el nuevo programa de hoy. Nada como el juntos a la par. Voces y contexto. Voces y contexto. Caminos de desandar. Todas las voces, todas. Pero no, no, no perdí. Un programa lleno de incorrecciones políticas. Nada como el juntos a la par. Voces y contexto. Buenos días, amigos. Estamos en otra emisión de Voces y Contexto para Radio Caput y también para una colaboración con Trama al Sur, el canal social latinoamericano. Hoy vamos a estar con un querido amigo que ustedes conocen. Él es Darío Farsi. Darío es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Participó activamente en el movimiento de autogestión en Argentina y forma parte también de FEDECABA, la Federación de Cooperativas Autogestivas de Buenos Aires. También es profesor en distintas experiencias de educación popular en la ciudad de Buenos Aires. Y actualmente, él vive en Berlín y es parte del bloque latinoamericano en Berlín. Así que con mucho gusto, con mucha alegría y celebración, le damos la bienvenida a Darío. ¿Cómo estás, Darío? Hola, Adriana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y gracias nuevamente por darme la oportunidad de compartir estos saberes colectivos. Así es. Bueno, hoy te convocamos por un tema bastante puntual. Nos interesa mucho conocer tu visión. Tu visión, bueno, como militante, como teórico de las ciencias políticas y también como persona que vive en este momento lejos en el continente europeo y que tiene seguramente una visión particular de este proceso, yo diría, como siempre, complejo y de alguna manera inaugural en América Latina. ¿Qué te parece? ¿Podemos conversar de esto, Darío? Sí, cómo no. Primero decir que estamos en una etapa compleja, que eso es, obviamente todo el mundo lo sabe, no es ninguna novedad, pero como migrante te puedo decir que es aún más complejo estar en otras tierras viviendo y sintiendo y pensando y debatiendo con compañeros sobre lo que pasa en nuestro continente, y que eso ha generado o lo que viene sucediendo en Latinoamérica en estos últimos años ha generado una gran movilidad y una gran movilización teórica y práctica de muchos compañeros que están en Europa repensando el lugar de Latinoamérica en el mundo.
Y a partir de eso creo que se pueden tejer paralelismos, o sea, se pueden pensar momentos que trascienden lo continental y que obviamente son variables a nivel general, como puede ser obviamente la cuestión muy obvia de la pandemia y de cómo los estados de forma más o menos similar han tomado la pandemia. En general, todos los estados han decidido, o la mayoría de los estados han decidido tomar una línea de fomentar el desarrollo de vacunas y de medicinas a través del capital privado. Vemos en general a nivel mundial que los estados están completamente cooptados por las grandes transnacionales, en este caso y en este momento por las grandes transnacionales farmacéuticas. Y creo que un caso bien concreto de eso es, por ejemplo, lo que se ha salido a la luz hace pocos días de lo que efectivamente le pedía Pfizer, por ejemplo, a la Argentina y a Brasil para firmar un convenio, que era básicamente poner como reaseguro los activos del Estado. O sea, básicamente para evitar demandas, Pfizer pedía que el Estado argentino ponga sus propiedades como reaseguro. Una locura y un nivel de dependencia económica que pocas veces se ha visto, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo creo que eso ha generado, o sea, más allá de las diferencias, ¿no? Por ahí el caso de Argentina ha tenido una postura bastante diferente al resto de la región, intentando comprar las vacunas a entes estatales, Gamaleya en Rusia. Creo que en general lo que se ha promocionado y lo que se ha fomentado es una inyección increíble de capital al sector farmacéutico y en general una gran inyección de capital para evitar una crisis peor de lo que vivimos. Y creo que ese es el punto que me gustaría traer al inicio de esta charla, ¿no? Decir, estamos en una crisis económica, estamos en una crisis civilizatoria y Sí. básicamente lo que vivimos durante la pandemia es una grave, es básicamente nuevamente el Estado o los Estados salvando a los grandes capitales, a los grandes financistas que se dedicaron básicamente a destruir el capital y digamos y todo lo que pudieron durante estos últimos años y que básicamente hoy en día los han salvado. Sin ir tan lejos, para poner un ejemplo, Alemania solamente invirtió más de 2 billones de euros en créditos para las empresas y para los diferentes sectores económicos para salvar la pandemia, para salvar el momento. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? La crisis económica hoy en día se ha demostrado junto a la pandemia, pero creo que lo que demuestra es que es una gran reorganización del capital y una gran administración de los recursos públicos nuevamente para las empresas y para los sectores que más tienen, fueron los más beneficiados durante la pandemia. Y eso creo que ha movilizado muchas existencias, ¿no? Nuevamente nos encontramos frente a que los que más menos tienen, tienen cada vez menos, cada vez tienen menos. Y a pesar de los discursos lindos y a pesar de los discursos que hemos visto de solidaridad, de que hay que pensar en la humanidad, la salud, etcétera, lo que descubrimos es que todo eso en un gran porcentaje fue mentira y es mentira. Entonces, esa crisis económica se traduce también en una crisis política y de representación. Y eso es lo que vivimos en Latinoamérica, ¿no? Ahora Una crisis de representación. te Sí, interrumpo, te Darío. interrumpo. ¿No ves No ves también de alguna manera un reflote del Estado, del lugar del Estado, que ha sido tan denostado, ¿no? Sobre todo en las últimas décadas del neoliberalismo. sí, hay un reflote, hay una recomposición del rol del Estado. Yo quiero traer solo una discusión que es histórica en la ciencia política, que era durante los 90 se discutió mucho si el Estado había dejado de existir o no. Sí. Luego, básicamente, con los progresismos, esa discusión terminó de tener mucho sentido. Y una de las interpretaciones que se hizo de los 90, de la época neoliberal, de los 80-90 en nuestra región, es que el Estado no es que se haya desaparecido, se haya achicado, sino que cambió su rol. Entonces, en vez de intentar administrar las relaciones, por ejemplo, entre el capital y el trabajo, se dedicó a fomentar que el capital tuviera cada vez más posibilidades de ganar Claro. esa batalla. Y esto es lo mismo, el Estado en estos momentos, en Argentina, pero en diferentes lugares del mundo, lo que ha generado es, básicamente, ha cambiado su rol de administrador. Y lo que ha hecho ahora fue administrar ciertos recursos en términos sanitarios,
Pero en general la estructura ha sido la misma, se han asignado la misma cantidad de recursos a los sectores más, digamos, más concentrados. Sin ir tan lejos, el presupuesto de este año no tiene, por ejemplo, la IFE, que fue una herramienta muy útil durante Sí. la pandemia, pero sí sigue teniendo todos los subsidios y las ayudas económicas a los grandes sectores del capital, sin ir tan lejos a sin ir tan lejos a la devolución de los créditos y el pago de intereses de la deuda. Claro. Entonces, sí, es cierto que el Estado se ha recompuesto en ciertas aristas, pero en general la estructura de cómo se asignan esos recursos sigue siendo la misma. Y Claro. creo, y con esto lo uno con lo que venía diciendo antes, que ese es el gran problema y lo que profundiza la crisis de representación, porque simbólicamente se habla de que el Estado volvió a estar presente y que el neoliberalismo no sirve, pero a la hora de ver cómo se administra la torta de la riqueza, seguimos teniendo una distribución sumamente inequitativa o peor que antes. Por ejemplo, sin ir tan lejos, los multimillonarios, los mil millonarios del mundo, se hicieron mucho más multimillonarios y mucho más ricos durante la crisis. Claro. Entonces eso genera que este discurso, pensando en, bueno, tenemos que defender la salud, tenemos que pensar en una cosa, suene a mentira, suene a falsedad. Entonces yo creo que esa es una cosa importante. Estamos en un momento en Latinoamérica en donde las derechas, en los que gobiernan la mayoría de los países de nuestra región, se han quedado sin la posibilidad de mostrar que existe un proyecto político neoliberal con posibilidades de tener cierto nivel de éxito. Vamos a compararlo. A ver. En los años 90, en los años 80, los grandes proyectos neoliberales, me refiero a Chile y Argentina en Latinoamérica, pero también lo mismo sucedió en Brasil, en Perú, tenían ciertos niveles de legitimidad social. Eran lo nuevo, eran los que venían a reinventar la política. A nivel mundial, los flujos de capital se prestaban para justamente activar todas las reformas estructurales, y podemos decir que el neoliberalismo en Latinoamérica gozó de buena salud, por decirlo así, 10, 15 años durante los 80, 90. Claro. Hoy en día, si vemos los proyectos neoliberales en la región, con suerte duran 4 años. Claro. En el caso de Argentina, el gobierno macrista tuvo un año de bonanza económica. Después fueron 3 años de crisis. Bueno, en general fueron 4 años de crisis, pero un año solo con crecimiento del PBI. En el caso de Chile, un gobierno completamente afianzado, completamente asegurado sobre una estructura neoliberal de décadas, tiene los estallidos sociales más grandes de la historia de Chile. Bueno, Sí. luego de la dictadura, ¿no? En el caso de Bolivia, y esto lo decía García Linera también, decía, nosotros pensamos que cuando nos fuimos de Bolivia íbamos a estar muchos años fuera de Bolivia, y finalmente fue solo un año. Un año, claro. Entonces yo creo que eso también hay que ponerlo sobre la balanza de cómo se reasignan las estructuras estatales y las instituciones estatales que son neoliberales. No nos olvidemos de eso. Los estados latinoamericanos en su estructura son neoliberales. Entonces, por más que la gestión de gobierno pueda ser progresista, pueda ser hasta de izquierda, como en el caso de Bolivia, nuestros estados siguen estando a nivel internacional, a nivel regional y a nivel nacional atrapados en estructuras neoliberales, incluso los más avanzados, como puede ser Bolivia, como puede ser en algún momento haya sido Venezuela. Y esto afecta a toda la estructura política de nuestro continente. Con esto cierro, lo que quería decir con esto es que a pesar de que hay diferencias, lo que vemos a nivel regional es que lo que está faltando y lo que adolece la política latinoamericana es de proyecto político. Claro. Y no solo lo digo en términos del progresismo. Yo creo que uno de los grandes, eso lo podemos hablar más en detalle, pero uno de las grandes falencias de esta nueva ola progresista es la falta de proyecto político. Pero eso también le pasa al neoliberalismo. El neoliberalismo también está corto de proyecto político, lo que permite y lo que abre la puerta al ascenso de estos gobiernos de derecha grotescos, como el caso de Bolsonaro, como el caso de Bukele en El Salvador, o como las nuevas posibilidades en danza que existen en Argentina con Bernie o con Bullrich, ¿no? Claro. Ahora, esto que vos decís tan interesante con respecto a la falta de proyecto político. Primero, la primera pregunta es, ¿a qué lo atribuís?
¿O a qué lo atribuirías? Y la segunda pregunta es, ¿cómo revertir esta falta de proyecto político? Que es realmente una crisis, como decíamos hace un ratito, es una crisis de orden civilizatorio, ¿no? Sí, yo creo que ese es uno de los grandes. Yo creo que hay varias razones, obviamente, siempre en todas las ciencias sociales esto es multifacético, pero creo que una de las cosas más importantes es que se ha perdido en general, y esto lo hablo digamos, aplicando la falta de proyecto al movimiento social, perdón, al progresismo, a su falta de conexión con los movimientos sociales y populares. En ese sentido, me parece que es interesante ver el caso de Ecuador, ver el caso de Argentina y ver incluso el caso de Uruguay también. Creo que la pérdida de conexión y de una movilización popular masiva ha generado que estos gobiernos progresistas degeneren en nuevas posiciones tecnócratas, Claro. que es el caso típico de Argentina. Digamos, Alberto Fernández no es un líder popular, no es un líder ni de los movimientos, ni es un líder del partido. Él mismo lo ha dicho, él es un gestor. Históricamente su vida, su tradición es la de la gestión. Entonces, creo que eso también va generando una dinámica en donde el proyecto político ya no es influenciado por los movimientos sociales, sino que es influenciado puramente por las dinámicas de la estructura de la burocracia interna del Estado. Es muy claro, incluso hasta podríamos llegar a poner ese ejemplo en el caso de Maduro en Venezuela, con unas condiciones muy diferentes y muy particulares debido al bloqueo y la agresión imperialista, pero es cierto que Maduro no es un líder popular como sí lo era Chávez. Entonces eso genera que el proyecto político de alguna forma termina sufriendo porque los vasos vinculantes entre los movimientos populares y los líderes que les toca representar no están tan aceitados como antes. Claro. Y creo que eso es, por ejemplo, es muy claro en el caso de Ecuador, por ejemplo. En el caso de Ecuador, Arauz es un técnico, y es un técnico en general bastante, no voy a decir oscuro, porque no tiene nada, digamos, de negativo, pero sí bastante invisible en la gestión histórica del correísmo, lo cual genera que el movimiento social lo apoya, pero no tiene vínculos directos con él. Sí lo podía haber llegado a tener con Correa, sí lo incluso conflictos con Correa, pero no es un líder popular que tiene una proyección directa con el movimiento, entonces eso genera que el proyecto político que tiene se convierte en uno muy tecnocrático y muy centrado en la gestión estatal. Creo que el mejor ejemplo de eso, o el ejemplo de cómo se rompió esa dinámica, es Bolivia, o la única Claro. excepción, en donde en Bolivia la ruptura de alguna forma con los movimientos históricos que había tenido Evo, llevó a la posibilidad del golpe. No creo que haya sido la razón, pero sí posibilitó el golpe. Y creo que en ese sentido el MAS tuvo una reconversión política a nivel institucional, pero también a nivel de las bases, que le permitió volver a reconvertir un proyecto político cercano a las bases. Creo que es el único ejemplo que sale de esta dinámica. En el caso de las derechas, yo creo que en general lo que sucede son también, hay varias aristas, pero en general estamos ante un momento en donde el capitalismo neoliberal, el capitalismo más brutal, puede todavía encontrar espacios de apropiación del capital a nivel internacional, pero en Latinoamérica los estados están tan empobrecidos, están tan destruidos por años, por décadas de estados neoliberales o de gestión neoliberal, que tampoco quedan suficientes recursos como para distribuir como se hicieron en los 90, sin Sí. ir tan lejos. En el caso de Brasil, en el caso de Argentina, en los años 90 se desintegraron la Sí. industria estatal. Eso Sí. generó una riqueza lo suficientemente Sí. grande como para distribuir una pequeña parte. El Y con esto termino. tejido El tejido económico económico fue desgarrado, sobre todo durante el menemismo, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? totalmente, pero también sucedió lo mismo en Uruguay. Y yo creo que eso también va generando que los mismos proyectos neoliberales que se plantean con esta postura de volver a reinventar ese ciclo supuestamente exitoso de inclusión al primer mundo, van encontrando límites que están vinculados puntualmente con que para generar las condiciones de estabilidad económica es necesario generar aunque sea un mínimo de distribución de riqueza.
a lo cual no están dispuestos a hacerlo, entonces genera una situación de inestabilidad económica tan grande que el mismo proyecto político pierde sentido, que es lo que le pasó al macrismo. Y Macri lo describió muy bien: yo confié en los mercados y los mercados me traicionaron. Claro. Incluso dentro de la mirada neoliberal ortodoxa, casi diría eclesiástica del neoliberalismo, ya no hay condiciones económicas para esas aventuras. Claro. Y yo creo que eso abre una puerta muy interesante. Abre una puerta muy interesante porque es un momento excelente para que proyectos de izquierda, para que proyectos que planteen un socialismo democrático se planteen como una posibilidad. ¿Por qué? Porque la tecnocracia ya no da respuesta, porque el neoliberalismo no da respuesta. Al mismo tiempo, la derecha, no, ni lenta ni perezosa, se reorganiza a través de la, digamos, el neofascismo, que podemos vincularlo en esos que decíamos, ¿no? El nuevo fujimorismo, Bolsonaro, Trump, etcétera. Ahora, Darío, ¿esto cómo lo ves vos que podrían los movimientos sociales empezar a gestarlo? Porque, bueno, el panorama es desolador, pero vos acá estás introduciendo una pequeña luz de apertura, no digo de esperanza, ¿no? Pero sí de apertura hacia otra cosa. ¿De qué manera pensás vos? Incluso también te lo pregunto desde esa perspectiva de la distancia del lugar donde vos vivís, ¿cómo ves vos que esto se puede empezar a gestar, a materializar? Bueno, yo creo que estamos en un momento de refundación. Como veníamos hablando un poco antes, esta crisis civilizatoria nos ha dejado huérfanos de teorías y huérfanos de praxis, de alguna forma. Creo que nuestra tarea y la tarea histórica es reinventar todo eso. Creo que en ese sentido tenemos que incorporar algo a la política que históricamente no había sido incorporado, que tiene que ver con cómo lidiamos con el personalismo y con esa mirada tan patriarcal de la política en torno a las figuras, que me parece que sin ir tan lejos y sin ser general, pero sí en algunos casos se dio muy, muy particularmente, por ejemplo en Ecuador y en Bolivia, una de las grandes críticas que se le hacía a los movimientos progresistas y de izquierda es que no tenían incorporada una faceta feminista sobre la mirada de la política. Claro. Entonces yo creo que ahí hay una línea también de intervención y una línea política para esta reinversión. Tenemos que repensar las relaciones internas de los movimientos sociales. Y eso es muy importante, a pesar de que también se hable y que se diga habitualmente, tenemos que seguir profundizando esa línea. ¿Qué quiere decir esto? Pensar en cómo se asigna y se distribuye el poder al interior de las organizaciones. Ahora vamos a hacer una pausa, Darío, ¿qué te parece? Vamos a escuchar un tema musical y este, que es otro, ya es otra arista de nuestra charla, va a comenzar dentro de unos instantes. Ahora volvemos. Seguimos informando. Radio Kapuk en cuarentena. Kapuk en casa. Cuidémonos entre todos. Te mando una pasada final con todas. Cualquiera de esas. Bueno, ese es otro tema. Para prevenir el coronavirus es importante estornudar en el pliegue del codo. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. En Caput. Yo soy Nora Lafón. Pasan cosas. Es una enorme felicidad integrar una radio donde uno puede ser feliz porque uno puede decir lo que piensa. Tantos y tantos amigos. Esta es toda una radio al servicio de la verdad, al servicio de lo que tenemos que hacer los periodistas: comunicar, tratar de esclarecer, de iluminar un poco tanta mentira que viene desde hace tantos años. Radio. Caput. Y yo quiero decirles que estoy muy feliz de pertenecer al gran equipo de Radio Caput. Esas cosas. Donde hay tantos compañeros. Desde tu celular, conéctate una vez más. Seguimos informando. Radio.
Caput. Caput. Voces y contexto. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa lleno de incomodidades políticas. Voces y contexto. Continuamos con nuestra charla esta mañana con el amigo Darío Farsi y retomamos la charla porque llegamos a un punto sumamente interesante para profundizar, que es la redefinición al interior de los movimientos populares y el rol del feminismo y la visibilización del feminismo. Continuemos, Darío, entonces con esta visión tuya. Bueno, justamente lo que quería plantear con eso es que me parece que es importante como hacer ese proceso político, que creo que si algo podemos darle si algo podemos decir de bueno en general de esta gestión que hemos tenido del kirchnerismo y con Alberto Fernández a la cabeza, es justamente eso, la incorporación de esas demandas, creo que y el acompañamiento de esas demandas, creo que en 2020 fue lo único bueno que pudimos festejar, la ley la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero que quiere decir que en ese caso Argentina sí tiene incorporada y está en una discusión muy profunda, muchas organizaciones están en un momento de reflujo justamente por eso, por repensar la estructura de poder desde una mirada feminista. Y me parece que es una necesidad a nivel latinoamericano seguir profundizando esa línea, porque sin ir tan lejos, muchas personas de izquierda y muchas personas progresistas no apoyan o no acompañan los gobiernos progresistas y de izquierda en Bolivia y en Ecuador justamente por la falta de la incorporación de este discurso, pero también de esta práctica, ¿no? Y de esta refundación estructural que se debe en las organizaciones. Entonces yo creo que eso es importante, por un lado, para refundar el proyecto político. Por el otro lado, creo que una de las cosas importantes para refundar el proyecto político y la vinculación con los movimientos sociales es que tenemos que empezar a incorporar transformaciones estructurales de peso a nivel continental. Y yo creo que eso tiene que estar, sobre todo, anclado en la idea de romper con esta idea un poco, que yo creo que es ficticia, esta idea de, bueno, es o progreso o es extractivismo. Yo creo que ahí el caso boliviano es muy bueno en ese sentido, claro, para pensar cómo no tenemos que discutir progreso o extractivismo, sino discutir las medidas de eso e intentar incorporar a los debates a los sectores que están planteando alternativas a, por ejemplo, la megaminería. Y pensar cómo podemos pensar proyectos en donde exista una minería de transición, pero en donde también estén en discusión esos pueblos que están luchando contra las grandes mineras extranjeras que básicamente y que puntualmente no pagan casi retenciones a las exportaciones que sacan de nuestro territorio. Entonces yo creo que eso es una necesidad, incorporar esos nuevos sectores, nuevos, ya tienen más de 20 años, pero nuevos para la política tradicional, al proyecto político. Y otra cosa que yo sí creo que también es importante para refundar la vinculación entre los movimientos sociales y políticos y la política más institucional, es que tenemos que fundar herramientas políticas que incluyan al socialismo como horizonte, pero un socialismo democrático, feminista y ecosocialista. Creo que tenemos que luchar por la incorporación de eso a la agenda política. Yo creo que muchas organizaciones, sobre todo en Argentina, bueno, también en el caso de Chile, en algún punto Uruguay, han olvidado eso y han descansado en las propuestas tradicionales de la política, y creo que es momento para esos países. Creo que el ejemplo de México nos marca también un poco eso. Tenemos que pensar en nuevas alianzas y nuevas formas de nuevas estructuras institucionales para intervenir en la política. No dejarle la arena política a los de siempre, digamos, solo porque, bueno, porque son un monstruo y es muy difícil ganar, sino claro, que tenemos que empezar a pensar nuevas estructuras políticas de izquierda, dialógicas con los movimientos populares. Yo creo que en el caso de Argentina, creo que en el caso de Uruguay, y en el caso de Brasil, creo que es pionero con el PSOL, hay mucho espacio político para transitar ese camino. Justamente hoy leía una entrevista que le hacían en la revista de Jacobin, América Latina, a una de las representantes de
Bueno, una de las asesoras de Verónica, se me fue el apellido ahora, de la compañera candidata a presidente en Verónica Mendoza en Perú, justamente lo que están planteando es eso, son nuevas fuerzas políticas de izquierda que planteen un socialismo democrático. En el caso de Perú lo están haciendo, en el caso de Colombia también está está una propuesta similar. Y creo que tenemos que avanzar en esa línea. Claro, porque me parece que esto sería un poco romper el cerco que mucho progresismo a veces refiere en cuanto a que no están dadas la correlación de fuerza. Y entonces, bueno, es como repetir un loop que sabemos que no lleva a ninguna parte. Creo que hay que abrir eso, abrir esa estrategia del pasado que sabemos que está agotada y experimentar otras alternativas. Me parece que esto que decís vos como ejemplo con respecto al extractivismo es sumamente interesante. Es decir, no se puede tener ya esa mirada dual, binaria, maniquea de el sí y el no, sino que hay que profundizar en otras alternativas, que son otras alternativas, no sé, según mi modestísima opinión, realmente viables, ¿no? Lo que pasa es que no son viables porque ni siquiera se anima cierto sector, hablamos del progresismo, a enunciarlo, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay una experiencia, comparto plenamente, porque es algo que la derecha ya está haciendo. La derecha ha creado nuevos partidos que tienen una mirada joven, cool, simpática, que en muchos casos... Ecologista. Ecologista, que en muchos casos reivindican un montón de consignas de históricas de la comunidad de las diversidades sexuales, y que justamente nosotros desde la izquierda no lo estamos pudiendo hacer. Seguimos entrampados en las viejas estructuras, en las viejas alianzas de partidos, y después nos sorprendemos cuando esas viejas alianzas aparecen en listados VIP, por ejemplo, de vacunación. Nos sorprendemos cuando los Duhalde aparecen en esas listas. Entonces, no nos debería sorprender porque esas estructuras de poder siguen estando en el core, en el centro duro de cómo se hace política. Entonces, yo creo que ahí el fundirse en esas experiencias no tiene sentido. Sí es importante ser dialógico, y me parece que eso es un ejemplo muy bueno. No quiero pecar de yanqui centrista, pero el caso de Bernie Sanders es muy claro en ese sentido. Bernie Sanders hace décadas que es senador y hace décadas que viene optando por una línea de izquierda, popular, socialista y justamente dialógica con los sentires populares dentro del Partido Demócrata. En este momento el ala más democrática, más socialista del Partido Demócrata viene creciendo y tiene un montón de diputados y de senadores, o un número interesante, y ha sido la fuerza más votada luego de la de Biden y Trump, con lo cual no es, yo creo que el momento está dado para eso. Si eso sucede en Estados Unidos, donde básicamente la política es, por definición, mucho más a la derecha que la latinoamericana, ¿cómo nosotros de Latinoamérica no podemos desarrollar una herramienta política propia, con independencia de clase, pero con capacidad de dialogar con los movimientos populares? Y creo que eso está sucediendo en diferentes lugares del mundo, no solo en Latinoamérica. En Europa, por ejemplo, está muy presente eso, con las experiencias fallidas como Podemos, con la de Syriza, pero también con nuevas conformaciones políticas en Francia, incluso en la misma Alemania se está discutiendo la necesidad de hacer un frente amplio de izquierdas para ganarle al ascenso de la extrema derecha. Sí, decime. Justamente, te interrumpo acá porque sabemos, sobre todo que hemos tenido tanto tiempo para leer durante este periodo de pandemia y se ha cruzado mucha información. Algunos analistas ven con preocupación, con mucha preocupación, el ascenso de las derechas más reaccionarias en muchas partes del mundo, ¿no? Sí. Yo creo que el problema o el punto que tenemos ahí es que las derechas han capturado el discurso antisistémico. Obviamente, su discurso antisistémico tiene una limitación muy grande, que es que ellos son depositarios y son también los líderes políticos de esos
de esas nuevas agrupaciones de izquierda son los beneficiados de este sistema, ¿no? Entonces siempre ese discurso es un poco oculta las relaciones reales de dominación, ¿no? De raza, de género, de clase. Entonces lo que termina pasando con estos nuevos movimientos de derecha es que terminan profundizando las consecuencias que dijeron que venían, o las relaciones que dijeron que venían a atacar. Es el mejor ejemplo de Trump. Trump sí. Generó uno de los puntos históricos de los últimos años más bajos de desocupación de Estados Unidos. Cuando antes de la pandemia en Estados Unidos había 3% desocupados, cuando casi se llega a los dos dígitos con Obama. Claro, parecía un éxito económico, un milagro económico. Pero ¿qué pasó? Vino la pandemia y lo que se descubrió con esos 25 millones de desocupados es que todos esos trabajos eran todos trabajos basura, todos trabajos informales y todos trabajos mal pago y sin los niveles mínimos de organización laboral. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que estas nuevas derechas, obviamente, desde la izquierda lo sabemos, pero se presentan como alternativas, pero profundizan aún más las consecuencias y la crisis en la que vivimos. Pero sin embargo, se plantean desde un lugar antisistémico que es atractivo para un gran porcentaje de la población que sufre las consecuencias del neoliberalismo. Sí, Darío, esto que decís me parece que es una buena forma de, entre comillas, de explicar estos fenómenos, ¿no? Que incluso, bueno, que estos personajes reciben el apoyo de sectores populares. Y justamente que crean nuevas mayorías. Trump generó una nueva mayoría, Bolsonaro lo ha hecho también. Incluso, como decíamos recién, Bullrich en Argentina ha generado una minoría intensa de personas que la votarían fehacientemente, que también votarían por Bernie, por ejemplo, que votarían por ese discurso de mano dura. En el caso, también como decíamos antes, en el caso de El Salvador, con Bukele, por ejemplo, metiendo a la Guardia Nacional adentro de la Cámara de Diputados para votar sus leyes. Entonces, yo creo que el tema está aquí de que necesitamos audacia política. Creo que eso es importantísimo. Creo que estamos en un momento, sobre todo en Latinoamérica, donde se ha impuesto la realpolitik y en la realpolitik ganan estos nuevos discursos de derecha sumamente neofascistas que proponen cosas imposibles, pero muy audaces. Y eso hay que aceptárselo. Trump, Bolsonaro, esta gente es muy audaz en sus reclamos y en sus frases y en sus consignas. Y yo creo que nosotros de la izquierda tenemos que volver a retomar no solo el discurso antisistémico, que lo hemos perdido lamentablemente, por la acomodarse a la realidad, sí. A esa realidad que también es una ficción en algún punto, sino que también tenemos que recuperar la audacia política y esta idea de pensar que podemos, y actuar en consecuencia, transformar la realidad. Yo creo que una de las grandes, grandes falencias de los sectores progresistas de la izquierda, y esto lo pongo en conexión con la falta de proyecto, es la falta de confianza para efectivamente cambiar la realidad. Y ese me parece que es un punto central, porque si nosotros, desde la izquierda o el progresismo, no estamos convencidos de que podemos cambiar la realidad, entonces, ¿para qué hacemos política? Vamos a casa. Claro. Vamos a mirar un partido de fútbol. Claro. Amén de que me encanta mirar un partido de fútbol. No militemos, porque justamente, y esto es un poco lo que hablábamos antes, la militancia se basa en la esperanza de que a través de la organización popular y de la construcción de herramientas políticas se puede transformar la red, se puede transformar la realidad. Es eso, cierto. La izquierda hoy en día no lo tiene. Es cierto. Y es un gran déficit, ¿no? Porque es ahí donde hay que empezar a hacer girar la otra vez la rueda de la historia. Darío, y también me interesa mucho, dado tu experiencia, preguntarte con respecto a algo que conversábamos previamente, que es la falta del marco teórico. Vos hablabas, bueno, comentalo con nuestros oyentes, de la soledad, de la orfandad de Carlos Marx a fines del siglo, mediados y fines del siglo XIX, ¿no? Cuando él crea esta fabulosa teoría política y económica. ¿Cómo se revierte? ¿Qué ves vos? Va un poquito bajo la superficie.
Yo creo que en ese sentido es interesante a veces ir, bueno, ir un poco a contrapelo de la historia, ¿no? Y en ese sentido me refiero a ir a contrapelo de la historia, usando esta frase de Walter Benjamin. Me parece que es importante ir a contrapelo de la historia de nuestros propios ídolos, ¿no? Matar a los ídolos. Y en ese sentido me parece que hay que no reproducir esta dinámica en donde, por ejemplo, el Capital de Marx, escrito en 1867, o los grandes teóricos o teóricas han sido siempre grandes faros de la política. Cuando Marx escribió ese texto, el Capital, había una gran orfandad teórica, pero también los que investigaban y trabajaban estos temas eran expulsados de la academia, eran perseguidos, claro, marginales, por la academia. Por eso Marx murió en la pobreza, sus hijos hijos de Marx han muerto de hambre y algunas se han suicidado. Entonces yo creo que también eso es importante, empezar a saber y a pensar y a darnos cuenta de que el conocimiento no está solo en la academia. Yo creo que cuando uno se dice que hay, cuando uno plantea que hay orfandad teórica, automáticamente muchas personas piensan, bueno, hay que llenar la academia y hay que ir a justamente a buscar a la academia para esto. Yo no estoy diciendo que no hay que hacerlo, creo que es importante la alianza de los movimientos sociales con la academia, es fundamental, pero saber que el conocimiento se genera socialmente. Y que es importante que les militantes escriban, teoricen, se preocupen por estudiar, se preocupen por pensar y repensar la realidad. Me parece que eso es fundamental. Y muchas veces hay una falsa dicotomía entre el hacer y el pensar, el teórico y el militante de la acción. Sí. Yo creo que tenemos que salir de eso y ir a momentos superadores, que lo han pensado muchos filósofos del siglo XIX, y pensar la praxis. La praxis política se basa en las experiencias concretas de la práctica política, pero también se basa en la teoría, en la discusión, en la escritura. Y lamentablemente, si los militantes no hacen eso y no le dan la importancia trascendental que tiene esto para nuestra práctica política, para nuestra posibilidad de transformar la sociedad, van a dejar una orfandad muy grande como la que tenemos. Y la derecha lo está ocupando. La derecha tiene sus think tanks, tiene sus grupos de estudio, tiene sus investigadores. Claro, y además Darío, que la praxis genera muchísimo material de análisis y de conocimiento y de aprendizaje. Y posteriormente la posibilidad de teorizar y de formar nuevos cuerpos de doctrina a través de la experiencia, ¿no? Totalmente. Es más, yo lo que te diría en ese sentido es que allá en Alemania discutimos muchas veces la necesidad de la sistematización. Hay toda una tendencia, por su historia obviamente, a pensar en que la tradición oral es la más importante de las tradiciones. Y a pesar de que yo creo que la tradición oral es muy importante, creo que la tradición y el compartir historias de forma escrita es muy importante. Y creo que una de las tareas de los militantes, aunque suene medio aburrido y burocrático, es la sistematización. En mi experiencia de militante hemos hecho tantas cosas impresionantes, increíbles, con un montón de compañeros y compañeras de un montón de lugares, pero siempre lo que queda es algo mínimo. Y eso muchas veces decimos, bueno, no lo pudimos sistematizar, no lo pudimos pasar un texto, bueno, son cosas que pasan. Pero eso también aporta a la orfandad teórica, porque cuando los mismos militantes no sistematizan sus acciones, sus reflexiones, sus dudas, sus contradicciones, lo que termina sucediendo es que ese material se pierde. Se pierde. Y se pierde. ¿Sabés en qué estoy pensando, Darío? En el gran impacto que todos recibimos al ver las imágenes durante meses y meses de las grandes movilizaciones en Chile a fines del año 2019. Y allí creo que habría muchísima experiencia para capitalizar, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido es necesario que también las propias organizaciones y los propios movimientos sociales que están activos en esos movimientos puedan hacer sus propias reflexiones sobre la temática, y es importante que hagan sus propias reflexiones al calor
de la lucha de clases. Y creo que esto es lo que ha sucedido con un montón de grandes textos. Por ejemplo, en el caso de Marx, Marx empieza a reflexionar sobre las posibilidades de la revolución, pero también de cómo funciona el capitalismo a partir de la gran derrota que sufrieron las revoluciones de 1848. Claro. ¿Y por qué? Porque él las vivió en carne propia, porque estuvo ahí, porque hizo estudios periodísticos sobre la temática. Y creo que es algo que tenemos que recuperar, reflexionar al calor de la batalla sobre lo que está sucediendo. Un montón de autores y de autoras plantearon lo mismo. Lenin en Rusia, Rosa en Polonia y en Alemania, Mariátegui en Perú, y así podría nombrar muchos más. Digo, me parece que es importante que volvamos a hacer eso, porque esa es la historia de los pueblos. Si los pueblos no escriben su propia historia, ¿quién los va a escribir? ¿Va a venir la derecha a escribir la historia de nuestros pueblos? Sí. También se suele escuchar dentro de los círculos que no son comunes, ¿no? Que sobre todo de militantes mayores o de más edad, ¿no? Que han, por ejemplo, que han vivido, han sido protagonistas de los 70. Ellos dicen, yo los escucho muchas veces, analizar de que está faltando una militancia más activa, de una militancia popular más activa. ¿Vos ves también eso, Darío? Bueno, yo, a ver, creo que es importante no mistificar y darle a cada momento histórico el rol propio que tiene en la historia, ¿no? En la historia de las luchas populares. Si me preguntás a mí, yo creo que el momento de mayor militancia de nuestro país, por decirlo de alguna forma, fueron los años 60. Yo no creo que la lucha armada haya sido el pico del compromiso militante. Sí creo que en los años 70 hubo una forma de militar mucho más comprometida a título individual, a título subjetivo, pero creo que a título de masas, los años 60 han sido el pico de las luchas populares, ¿no? Los grandes, digamos, el cordobazo, el rosariazo, grandes momentos que han permitido pensar que la huela general podía llevar a una transformación estructural. Creo que ese es el debate entre Tosco y los movimientos guerrilleros de los 70. Creo que más bien la lucha guerrillera de los 70 y de mediados de los 70 en adelante es más bien el ocaso de esa alza en los movimientos populares y en el compromiso militar. Y yo creo que sí, podemos decir, bueno, a título personal, la militancia en los 70 era mucho más comprometida que actual. Pues se podría llegar a decir eso. Yo creo que intentaría no valorizar el compromiso militante a nivel individual. Sí podemos decir, bueno, en cierta época, en los 60, había mucha más gente comprometida en número. Bueno, eso puede ser. Pero a título personal e individual, yo creo que no hay que valorar la militancia. Uh-huh. Cada militante aporta lo que puede y lo que considera necesario. Yo creo que la tarea del momento y la tarea de cualquier militante que considere que la militancia es un objetivo de vida, creo que lo que debería pensar no es, bueno, falta militancia, sino cómo hacemos que cada persona que está comprometida con la transformación de la realidad aporte de la mejor manera el tiempo que considere importante y que considere necesario. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que tenemos que romper un poco esta dinámica de pensar la militancia como algo absoluto y de pensarlo en términos cristianos, en términos de la idea del mártir, porque también la militancia históricamente ha estado muy influenciada por esta idea del sacrificio y que gracias al sacrificio se gana el paraíso, ¿no? Sí. Que es una idea muy católica. Sí. Yo creo que hay que romper esa dinámica. Yo creo que hay que empezar a incluir la idea del goce, la idea del deseo en la militancia. Que no puede ser lo único, también tiene que haber un programa, también tiene que haber una organización de masas, tiene que haber partidos, tiene que haber sindicatos, tiene que haber teorización, pero también tiene que estar el deseo. Yo creo que tenemos que ir a estructuras militantes que hagan del deseo un hecho político, que lo es, sí. Pero muchas veces oculto. Sí, 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 sí. Y en ese sentido me parece que a través del deseo podemos pensar que cada persona va a tener que aportar en diferentes momentos, en diferentes etapas y en diferentes formas. ¿A qué me refiero? Hay gente que va a darle el 100% del tiempo de su vida,
Hay gente que le va a dar el 50, hay gente que le va a dar el 30. Necesitamos de todos. Necesitamos de los que le dan el 1, de los que le dan el 10, y sin caerle de forma culpógena o moralizante a los que aportan el 10. Por ahí, sí, esa persona lo único que va a ir a hacer es, no sé, ir a pegar un cartel. Bueno, está bien. Eso, claro, es el aporte. Claro. Y ser honestos a la hora de ese aporte. Tendremos gente que le dedica su vida, gente que no. Necesitamos de todos. Hoy en día no podemos darnos del lujo de perder a ninguna persona ni uno que está de este lado. No perder ni uno. Claro. Bueno, Darío, me parece súper interesante y hay muchas ideas para seguir explorando, tanto por parte de nuestros oyentes y por nosotros mismos también. Y probablemente nos debamos otra charla para profundizar este debate. Yo no sé si querés dejar un mensaje para nuestros oyentes y para los compañeros de Trama al Sur que van a recibir con mucho entusiasmo tus reflexiones. Bueno, primero me gustaría obviamente nuevamente darte las gracias a vos y a los compañeros de Trama al Sur y por este espacio para poder comentar y poder reflexionar y debatir un poco sobre lo que pienso que en realidad es el resultado de pensamientos colectivos, ¿no? Digamos, claro, estas cosas son siempre producidas colectivamente, son lo que están ahora en este momento particularmente expresadas por mi persona. Yo creo que en ese sentido lo último que llegaría a decir es que estamos en un momento histórico, estamos en un momento similar al del que hablamos recién, en esos albores de la época revolucionaria que fue el siglo XX, en donde había una orfandad teórica también, en donde había una crisis social y política muy muy grande. No nos olvidemos que cuando se escribieron los grandes textos de la izquierda a nivel internacional, vivíamos un momento donde también existía, por ejemplo, donde estaba el auge del romanticismo, sí, en donde básicamente lo que se planteaba era eso, que la humanidad no tenía destino y que básicamente lo que estaba haciendo el capitalismo era destruir todas las formas de vida que eran conocidas hasta ese momento, lo cual era cierto, y vivimos una crisis civilizatoria muy parecida, muy muy parecida a aquella, y que creo que nos tenemos que entusiasmar y también enamorar de poder vivir esa etapa, de poder vivir esta etapa en donde los grandes paradigmas se han caído y donde estamos ante la posibilidad de crear nuevos y de crear nuevas historias y nuevos relatos que puedan de alguna forma influenciar las luchas políticas que en potencia pueden llegar a dar por tierra con esta sociedad demente en la que vivimos llamada capitalismo. O sea, creo que es un momento de apertura y de libertad y de producción y de ebullición popular que merece la pena ser vivida. Sí. Y creo que eso es muy muy importante porque no hay mejor momento histórico para vivir que el que uno vive. Y creo que este es uno de los buenos momentos de la historia humana. Y cerrando, Darío, me queda como corolario de nuestra charla. Que está todo por hacerse aún, así que manos a la obra. Totalmente. Bueno, Darío, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu generosa colaboración de siempre, y seguiremos reflexionando en estos y otros tópicos. Hasta pronto, Darío. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Voces y contexto. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Voces.